स्वागत है आज दिन 16 ओम शांति बienvenidos todos y a tu parivar. Hoy es el día 16. Mariada Purushottam. Siempre esté en ese estado volador, el punto de la mariada. Algunos hijos se quedan inmóviles mientras avanzan, como congelados. Y el motivo de esto es desobediencia al seguir un código de conducta. La edad de la confluencia es la edad para volverse hacedor de esfuerzo espiritual, Mariada Purushottam. Los Kumars y Kumaris son los más elevados. Manteniendo esta conciencia, siempre va a estar en el estado volador y no va a descender. La mariada de hoy es: mantenga el cuadro control. Chart. Chart. Rack. Om Shanti. Om Shanti. Baba. चाहते हैं कि हम सभी सदा ही बाबा desea que todos nosotros permanezcamos siempre en el estado volador. जब हमको यहां से भारत जाना होता है मधुबन por ejemplo cuando vamos a Madhuban a la India Delhi सीधा जाता है बॉम्बे जाता है. Algunos vuelos son vuelos directos de Mumbai o Delhi, directo. Continúen volando. Y algunos vuelos tienen escalas y a veces hay que cambiar de avión. ¿Por qué hacen esto? Porque el tiquete para el vuelo directo es más caro. De igual manera aquí. En la Murli de hoy, Baba dijo, estamos sentados en la tierra del sufrimiento y el intelecto debería estar conectado con la tierra de la paz y felicidad. Esto es algo bueno en que pensar, que todos deberíamos, desde el hambre y vela hasta la noche, si seguimos todas las disciplinas mariadas de la vida brahmen, hacemos ambrivela con mucho poder, seguimos el control del tráfico durante el día y al realizar acciones durante el día simplemente recuerdas a Baba todo el tiempo. Mientras cocinas, comes, en la meditación de la noche, como Baba nos dice, así que usted se baña a veces dos veces al día, de igual manera debería leer la Murli al menos dos veces al día. Así es como Baba nos enseña muchos códigos de conducta, disciplinas, mariadas, y entre más sigamos esto y no nos vamos a detener, es como un vuelo directo. Algunas veces, si llegamos a tiempo con Baba, Baba dice que tenemos que ir con él, con Shiva, tenemos que ir con Baba, entonces, al hogar, ¿no? Es a través del estado volador. Algunos dicen, siempre está volando, nunca está en el piso. Eso significa que siempre tienen entusiasmo, nunca miran hacia atrás cuando hacen cosas, nunca como que se arrepienten, nunca cuestionan, no piensan en el pasado, continúan avanzando. Así que los pensamientos interiormente deberían ser de esa manera.
Basado en estos pensamientos, debemos experimentar el estado volador siempre. Cuando volamos, toca dejar muchas cosas atrás. Cuando miramos hacia abajo, todo se ve tan diminuto. Si estamos en ese estado volador, no pensamos en el pasado. Si nos detenemos y volando, no, eso no es posible. Así es que debe pensar cada vez interiormente de una forma sutil: estoy en el estado volador, no puedo detenerme por ningún motivo. Baba nos ha dado muchas mareadas disciplinas. Una de esas es mantener el cuadro control. Lo que yo siento es que, ¿qué significa el cuadro control? ¿No cuántas horas recordó, sino tener realizaciones? Es mantener el cuadro control de estas cosas. Y el cuadro control de las cuatro materias, su estado, su estudio, reflexionar sobre los puntos de la Murli, que tanto recuerda el conocimiento, Baba, mantener el cuadro control del yoga, que tanto presta atención al Dharma, mantenga el cuadro control de esto, que tanto servicio hizo. Tener el cuadro control de todas las cuatro materias, no solo en la noche. A veces tomo apuntes de eso durante el día. Cuando hay una nueva realización, la anoto. Mis palabras deben de ser muy elevadas. Mi drishti debe ser muy elevado. En cuanto al drishti espiritual y miro a otros, tengo que mirar las virtudes, cualidades, lo que recibo. Lograr todo, anotar todos esos logros en sus cuadernos y ver si hay algo nuevo, si tiene claridad en algún punto. Cuadro control es como llevar un diario de lo que pasa, de las nuevas realizaciones, nuevos puntos en cualquier aspecto de las cuatro materias, lo que le impacta. Eso me va a ayudar a avanzar para poder ir a la tierra de la paz y de felicidad, porque es nuestro hogar y reino. Para esto tenemos que inculcar virtudes divinas, sanskaras divinas. Miren la lista de las cualidades divinas para ver cómo pueden inculcarlas. Para eso, siga la tarea, mantenga un diario, escriba su cuadro control muchas veces al día, no solo en la noche, y se va a sentir bien y va a sentir el estado volador y así ir al hogar con facilidad. Om Shanti. Mariada Purushottam Sada Urti Kali. Mariada. Kai bachche chalte Purushottam. Siempre esté en el estado volador. Algunos hijos se detienen mientras avanzan y el motivo para esto es la desobediencia. Al seguir un código de conducta o disciplina o cualquier otra cosa, la edad de la confluencia es para volverse mareada Purushottam. Todos ustedes, Brahma, Kumaris y Kumaris, si mantienen esa conciencia, van a estar en el estado volador y no van a descender. Om Shanti.